petrify, andor ne chi sai, gunderis ne li garavoi, andor selo che non vai, andor ne sendu che tu vai, andor vori se ne vai, I want to free, cosa I understand. Verá que tú haces hablándome esto. Mira, echaste a perder la grabación. A mí que me importa lo que tú estás grabando, Yubran Luna. Explícame qué tú haces en My Cosmetic Soldier disfrazado para estar mirando mujeres y que la gente piense que eres una mujer. La suerte de ti es que yo supe enseguida que eras tú porque te pareces a tu madre con esa peluca igualita de fea que ella. Y Maray, pero tú no te das cuenta que están acercándose la fiesta de Halloween. Esto es un disfraz que me compré. Dime si no está lindo. Ay, I was petrified. Cállate. Dime que tú no compraste todo eso. Sí, loco. Bueno, no lo compré todo. El sombrero me lo robé. ¿Tú sabes lo que es? $23 un sombrero, caballero. La gente aquí está apretando. Dale, hazlo conmigo. Ay, estás gastando dinero en cosas innecesarias. Mira, chica, lo que está diciendo. La semana pasada, cuando tú compraste el vestido ese de flores y todo eso, yo no te dije nada. Que costó más de 20 y pico pesos. Yubran Luna, cálmate. Me calmo. La semana pasada me compré una ropa para Halloween porque yo, para verme fea y parecer bruja, me tengo que disfrazar. En lo que tú y tu madre no se tienen que disfrazar porque ya parecen brujas. Escucha. Y Maray, ¿por qué tú eres tan cruel con mi familia? Si yo lo único que tengo para la tuya son flores. Yubran Luna, dame todo eso. Dame. No. Yo no puedo creer que tú me quieras quitar esto para dárselo a tu madre. Tu madre no le sirve. Tu madre está gorda. Para que lo sepas, esto no es. Cómprale tú el disfraz. Yubran Luna, que me des todo lo que tienes puesto. Ve. Espérate. Si no es para tu mamá, es para ti. ¿Tú te quieres disfrazar así? No te lo voy a dar. Cómprate tú. No. Que me des todo. Déjame. Imaray, por favor. Lo que voy a hacer es que voy a devolverlo. No. Imaray, suelta. Tú no puedes devolver esto porque este sombrero es robado. Imaray, ¿cómo lo vas a devolver? No pasa nada. Yo digo que me quedé sin recibo, que lo perdí, que no lo encuentro. Imaray, pero por favor, que no. Mira, chica. Que me lo llevo. Imaray, tú te lo vas a llevar si quieres. Pero ya tú eres una bruja, para que lo sepas. ¿Qué tú dijiste? Que estoy buscando una aguja. Una aguja para coser las etiquetas de toda la ropa y que la pueda devolver sin ningún tipo de problema. Eso es lo que... Ok. De verdad que necesito yo una aguja, pero para coserme la boca. ¿Qué manera de hablar? ¿Por qué? Fíjense lo que voy a decir. No me estés mirando. Déjame tranquilo que no estoy por ustedes hoy. Me volvió a joder otra vez.